Información, noticias, denuncia, sismología y eventos. Somos Central Emergencias Iquique. Información local, nacional e internacional. Síguenos en nuestro fanpage de Facebook, Twitter, WhatsApp, Celo y YouTube. Central Emergencias Iquique, canal informativo. Bueno, muy contento. El alcalde Richard Godoy, gran alcalde acá de Pozo del Monte, me decía que primera vez que asistía a una intendente. La verdad es que no sabíamos, pero solo nos motiva poder colaborar, poder apoyar y poder impulsar estas actividades que nuestros migrantes están realizando acá en Pozo del Monte. Un poco lo que yo decía, muy contento porque estamos mostrando, ¿no es cierto?, que esta es la buena migración, la que aporta, la que muchas veces da empleo, la que genera emprendimiento, la que genera un ambiente de colaboración entre la comunidad. Y lo más importante es que no todo tiene que pasar en la capital regional, sino que aquí en Pozo del Monte, y que eso nos tiene muy contento porque se empiece a desarrollar esta actividad, ya que se empieza a poner los pantalones largos. Ya hay desafíos, ¿no es cierto?, para la décima muestra, pero primero tenemos que cumplir el desafío de hacer una excelente muestra gastronómica el día 25 de este mes. Así que éxito, colaboración y unir, ¿no es cierto?, los corazones para que esto salga extraordinariamente bien. Acá destacar la labor que realizan nuestros residentes, nuestra confraternidad de residentes extranjeros, y destacar en este año en lo particular el apoyo de nuestro intendente regional, y lo decía, primera vez que está en una conferencia, y esperamos que también esté presente el día 25 de octubre a las 19 horas en la misa de Acción de Gracias y después posteriormente en la actividad. Destacar también el apoyo de las compañías mineras que han confiado en lo que realizan nuestros residentes extranjeros acá en la comuna de Pozo del Monte y en la región y en el país en torno a este magno evento, y en sí agradecer a Giovanni por la confianza depositada en nosotros como municipio para apoyarlos incondicionalmente respecto, y esperar que esta versión sea un éxito y las que vienen en el futuro mucho mejor. Así que de verdad, felicidad y éxito a nuestros residentes y a la confraternidad Padre Hurtado de Pozo del Monte. Fue una gran sorpresa porque nosotros no esperamos ese público, pero hoy día tenemos mayor expectativa. Queremos agradecer al gobierno regional, liderado por el señor intendente Miguel Ángel Quesada, a la ilustre municipalidad de Pozo del Monte, a su alcalde, don Richard Godoy Aguirre, a la gobernación provincial, a don Luis Tobar Toledo, por apoyarnos en esta versión. Nosotros, como residentes extranjeros, queremos mostrarles lo mejor. Algo que nos ha dado resultado acá en el Tamarugal y en la provincia de Pozo del Monte, en la comuna de Pozo del Monte, es que nosotros hemos realizado talleres de capacitación a todos los migrantes. Aprendamos a ser extranjeros, fue el primer taller que le enseñamos a los migrantes por 3 o 4 meses. Entonces eso nos ha permitido también ordenar, como dice el presidente, la casa, enseñarles que también, así como tenemos derecho, también tenemos deberes, obligaciones. Entonces venimos a este país que nos está dando tremendamente las oportunidades, nos ha abierto las puertas, y lo que queremos decirle, gracias Chile. Nosotros hemos venido a contribuir al desarrollo de la comuna, de la región y también del país, porque también aportamos con profesionales de la salud, mecánicos, dentistas, especialistas, comerciantes, empresarios. Entonces somos una comunidad de verdad que llegamos para quedar. Y en algún momento de nuestra vida todos somos migrantes. Este viernes 25 de octubre estaremos presentes en la novena muestra gastronómica de los residentes extranjeros allá en la comuna Pozo del Monte. Sí, organizada por la confraternidad de residentes extranjeros Padre Alberto Hurtado. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. ¿Qué tal, amigos de Pozo del Monte? Este 25 de octubre estamos con todos ustedes, los chicos del Grupo 5. Así que ya lo saben, ven y baila desde las 7 de la noche. Pozo del Monte, invitado, gratis.